Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 5 de agosto del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias del Departamento de Arauca, la Policía, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de alias Cristopalo, un cabecilla de las disidencias de la FARC que delinquía en el departamento de Arauca. Esta captura se logró en un municipio del departamento de Santander. Está sindicado de varios delitos. La Policía Nacional, el Gaula y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de Ludwin Patiño Palomío, alias Cristopalo, integrante de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. Está sindicado de varios delitos. El Departamento de Policía de Arauca se permite informar que la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y nuestro Gaula Militar, logran la captura de Ludwin Patiño Palomino, alias Cristopalo. Este delincuente tiene una trayectoria criminal de más de 15 años en el Gaor E10 y estaba bajo las órdenes de alias Ferley, encargado de la Comisión Frontera. Injerencia principalmente en los municipios de Arauca, Arauquita, pero también en la frontera colombo-venezolana, sectores del Amparo y La Victoria. El comandante del Departamento de Policía Arauca encargado, coronel Luis Fernando Atuesta, dijo que está sindicado de los delitos de secuestro, extorsión y rebelión. Está sindicado de la relación de homicidios, extorsiones, secuestros a ganaderos, comerciantes, más de 8 secuestros con prueba técnica y documental donde este delincuente participó no solamente como autor material sino también intelectual, pero también está sindicado de inteligencia criminal y de acciones terroristas que cegaron la vida de algunos de nuestros miembros de la Fuerza Pública en el departamento de Arauca. El alto oficial confirmó que el procedimiento operativo de la captura de Ludwin Patiño Palomío, alias Cristopalo, se realizó en el municipio de Berlín, en el departamento de Santander. Fue encontrado en el municipio de Berlín, Santander, y puesto a disposición de la Fiscalía General por los delitos de secuestro extorsivo y rebelión. No existe un rincón de Colombia a donde no pueda llegar la Policía Nacional y capturar a estos delincuentes. También invitó a toda la comunidad araucana para que denuncie ante las líneas de emergencia del Gaula de la Policía Nacional. Seguimos invitando a todos los ciudadanos del departamento de Arauca a que denuncien a través de la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional. Yo no pago, yo denuncio. Información que es de vital importancia, como en este caso, que permitió la captura de este delincuente alias Cristopalo y hoy se encuentra tras las rejas. El capturado es responsable intelectual y material de secuestros, extorsiones a ganaderos, comerciantes, políticos y familiares de funcionarios públicos, como también de acciones terroristas contra la fuerza pública en el departamento de Arauca.